del encuentro, últimos minutos de la eliminatoria. Vemos a Karim Benzema, vemos a Toni Kroos, que ha sido cambiado en la segunda parte, vemos al capitán, vemos la tensión de Alaba. A Marcelo organizando, ordenando, animando, celebrando, eso era, apretando el puño Benzema. Eso es una falta que no le pitaron a Sterling, que se tiraba al suelo. Eso me acuerdo yo que lo estaba celebrando porque no había pitado con buen criterio el árbitro. Bueno, Casemiro, que tiene dentro un entrenador. Sí, bueno, Benzema también con unos nervios. Toni Kroos con esa sonrisa nerviosa. Bueno, la verdad es que son momentos duros. Se pasa peor ahí que en el terreno de juego. Ya, eso seguro. Mira cómo aprieta el puño Benzema. Fíjate, Benzema, que ya ha ganado 4 Champions con el Madrid, que otra cosa no, pero de ganar Champions sabe un rato. Y fíjate, sí, la ilusión que tiene, el hambre que tiene, el abrazo que se pega con Alaba, que acaba de llegar, que también lo ha ganado todo con el Bayern de Múnich, sí, que venía, creo, si no recuerdo mal, de ganar 28 títulos con el Bayern de Múnich, y lo ves ahí como si llevase 300 años en el Real Madrid. No, desde luego, es que desde el primer momento se involucró en el equipo, y aquí lo vemos, uno más, no puede jugar, pero está ahí sufriendo muchísimo con los últimos minutos del partido, todos en el banquillo de pie. Fíjate, Casemiro ya no sabe ni qué hacer. No, es que estos minutos son de manicomio, te lo puedo asegurar. A ver, yo no los he vivido, pero bueno, cuando estás cerca de una victoria, de llegar a una final de un torneo, estás en el banquillo y fíjate, estás como... Este es el momento también en el que muchos, a lo mejor, empiezas a...